Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Entonces, hasta ahora lo que hemos estado trabajando, he sido con una aplicación de spline cúbicos, la cual pues la desarrollamos algo despacio, despacio para ver los pormenores de una factorización LU, pero para un tipo especial de matrices, un tipo de matriz tridiagonal. Hoy vamos a revisar dos aplicaciones, es decir, esta la vamos a ver un poco más rápido, pero el objetivo de estas aplicaciones es mostrar dos de los pro. Bueno, en primer lugar, la primera aplicación nos va a servir para mostrarnos que hay matrices que nos interesan, que no cumplen los requisitos que nosotros dimos para el caso de spline cúbicos, es decir, que la matriz sea estrictamente diagonal dominante, no lo cumple, pero que, sin embargo, es bastante utilizable. Mejor dicho, son aplicaciones que se utilizan bastantes veces. Así que vamos a ver cómo corregir en ese caso, porque hay un pequeño detalle, no es estrictamente diagonal dominante, pero cumple otras propiedades. Entonces vamos a ver cómo se arregla en ese caso y los criterios. Y en segundo lugar, vamos a ver otro de los problemas típicos de álgebra lineal numérica. Ya vimos uno, que es el de resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma eficiente. La primera estrategia que hemos visto es con la factorización LU. Pero de momento le hemos aplicado solamente de forma de matrices tridiagonales. Entonces, vamos a ir viendo eso. Entonces, para comenzar, primero vamos a resolver el problema de valor en la frontera. En una dimensión. Entonces, considere el problema. Vamos a tener menos la segunda derivada de u con respecto a x igual a alguna cierta función de x. Cierta función f de x, donde x lo definimos en un intervalo de 0 a l, ¿verdad? No, de 0 a 1, perdón, y con condiciones de frontera, u de 0 igual a 0, y que ese mismo valor sea en u de 1. Y aquí, donde f es una función continua en un intervalo de 0 a 1. Y en este caso, u es la función desconocida o función objetivo. Entonces, esta es básicamente la ecuación de Poisson, pero en una dimensión, en una variable. Entonces, realmente se puede resolver fácil siempre y cuando esta función se puede integrar. Solo es integrarla dos veces y aplicar las condiciones de frontera. El asunto es que algunas veces esta función no es sencilla de integrar o, bueno, sí, a veces no es sencilla de integrar la función como tal. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros recurrimos a métodos numéricos para poder resolverlo. Entonces, esa parte pues ya se estudió en análisis numérico. Nosotros utilizamos una aproximación para la segunda derivada aquí. Entonces, utilizamos la aproximación que la segunda derivada en algún nodo XY, o sea, ya una vez particionando el intervalo y tomando o evaluándolo en XY. Y esto le vamos a aproximar de la siguiente forma. A ver. Una cosita.
Entonces, esto lo aproximamos a través de b sub j menos 1, menos 2 veces b sub j, más b sub j más 1, todo esto entre h cuadrado. Y pues, a través de esta aproximación, donde los x y es simplemente y por h, donde h es el tamaño de paso, dado en este caso de esta forma. No estamos entrando mucho en detalle en la partición del intervalo, ni en la forma de hacer la partición, simplemente en obtenerla. Y b sub j es la aproximación de u en xj, porque como es desconocida, si no lo tenemos, simplemente es la aproximación de u en xj. Entonces utilizamos esta fórmula de aproximación para la segunda derivada, la sustituimos ahí arriba y nos deja el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Okay? Nos deja que menos b sub j menos 1 más 2 veces b sub j menos b sub j más 1. Esto resulta ser igual a h al cuadrado multiplicado por f, la función f de aquí, evaluado en xj, que en este caso sería pues j por h o xj, como lo queramos ver. Y pues esto va a tener validez para j desde j igual 1 hasta j igual m. ¿Por qué desde j igual 1 hasta j igual m? Porque si yo evaluara, por ejemplo, en j igual 0, aquí tendría b sub menos 1, esa está fuera del dominio. Y si evalúo en esta ecuación en j igual a m más 1, aquí tendría b sub m más 2, ese b sub m más 2 es la aproximación de u en x sub m más 2, pero no hay x sub m más 2 porque se sale del intervalo. Entonces, lo podemos calcular con esta fórmula, pero se va a salir del intervalo, así que no nos interesa. Entonces, tenemos esto. Y junto con ello, también tenemos las condiciones de frontera, que es que u en 0 es igual a 0 y que u en 1 es igual a 1. Eso se traduce en que b sub 0 es igual a 0 y que 0 también resulta ser igual a b sub m más 1. Ok, entonces, muy similarmente a como nosotros hicimos con la ecuación que nos quedaba de Sprint cúbicos, este sistema de ecuaciones se puede escribir de forma matricial. Entonces, en forma matricial, nos queda de esta forma. O nos queda así. Entonces, tenemos 2, menos 1, 0. Sí, 0. De ahí, menos 1, 2, 0. 0, aquí mejor vamos a hacerlo así. De ahí 0, menos 1, 2, 1. De ahí 0, sí. Y este es menos 1, por cierto. Y este de aquí era menos 1. Aquí tendría menos 1. Abajo de él tendría un 2. Aquí un menos 1. Un 2. ¿Sí? Y vamos a ver. Menos 1. Y aquí también, puntos suspensivos, ceros.
Solo me corrijo, este que está feo. Este también, estos dos. Ok, y pues básicamente la matriz de coeficientes tiene una estructura tridiagonal. Okay. Entonces aquí tenemos la división de donde están los ceros de las tres diagonales. Vamos a ver. Aquí. Y acá. De ahí están las tres diagonales. La diagonal principal, que es llena, que está llena de 2. La primera subdiagonal está llena de menos 1. Y la primera supradiagonal, que está llena de menos 1 también. Entonces, esa es la matriz de coeficientes. De ahí tenemos nuestro vector de variables, que sería B1, B2, B3 hasta B sub m. Y pues sería igual a h cuadrado multiplicado por f en x1. Vamos a ver. Sí, sería f en x1, que x1 sería h. Y ahí f en x2, que sería 2h. F en x3, que sería 3h, y así hasta f de xm, que sería mh. Pero aquí es necesario hacer énfasis en una pequeña cosa, que si no se puede llegar a malinterpretar. Y es que técnicamente aquí, la forma en la que llevan menos 1, 2, menos 1, implicaría que aquí hay un menos 1 y que aquí también. Pero este menos 1 de aquí estaría multiplicando a b sub 0, que es 0. Por eso no aparece. Normalmente ese término, si no fuese cero, aparecería aquí, restando. Bueno, sería sumando, porque aquí va con signo menos 1. O sea, aquí iría más b sub 0, en el caso de que esto no fuese cero. Pero como en este caso sí, por eso quedó de esa forma. Lo mismo sucede con este menos 1 de aquí. Si, con el que iría aquí, ese iría multiplicando a b sub m más 1. Y si, si fuese distinto de cero, si no fuese este caso, aparecería sumándose, pero de hecho hay una pequeña corrección, porque no es ahí, sino que aquí afuera. Vamos a ver cómo lo corrijo, porque el único detalle es que esos b no estarían multiplicados por el h cuadrado. Entonces, solo para que quede mejor así. Solo para que la igualdad sea correcta en el caso hipotético de que no fuesen distinto de cero. Porque estos dos no irían multiplicados por el h cuadrado, solo las f's. Entonces, ese sería el pequeño cambio que habría que hacer en caso de que estos no fuesen distintos de cero. Pero entonces, ese es un detalle menor. Lo que nos interesa aquí es la estructura de la matriz, porque es tridiagonal, pero fácilmente podemos checar de que no es estrictamente diagonal dominante. Pero antes de eso, a esta matriz tiene un nombre especial en el libro. Entonces, vamos a ponérselo aquí. Esta es la matriz T, que es la matriz de segunda derivada. Así lo conocemos en el libro, matriz de segunda derivada. Que, y algunas veces se suele escribir así, que esa matriz de segunda derivada es una matriz tridiagonal, donde la primera subdiagonal es menos 1, la diagonal está llena de 2 y la supradiagonal está llena de menos 1 también. Usualmente solo escribimos términos así, o sea, con constantes, cuando toda la diagonal contiene solo ese término. Si contiene variables, entonces es mejor escribirlo como A, D y C, como lo hicimos antes. Entonces, notemos que
como les decía antes, T no es estrictamente diagonal dominante. Porque la diagonal no es mayor estrictamente que la suma de los valores absolutos del resto de las entradas de la fila. Ok, pero sí satisface la siguiente definición. Definición. Y esa es la definición 2.3. Dice que la matriz A, que la podemos representar de esta forma, A sub j, una matriz con entradas posiblemente complejas de tamaño n por n, es diagonal dominante. Sí, el valor absoluto o el módulo, en este caso de que, sea complejo, es mayor o igual que la sumatoria de J, para los J distinto de I, de los módulos de A sub IJ. Y esto es válido para I de 1 hasta N. En otras palabras, esto es lo mismo que estrictamente diagonal dominante, solo que sin lo estricto. Entonces la matriz es diagonal dominante porque a pesar de que no es mayor estricto, sí es mayor o igual. De hecho, en caso de esta matriz, es igual. Entonces es diagonal dominante. ¿Okay? Ahora, miremos un par de ejemplos, unos tres ejemplos, de hecho, de matrices estrictas, de matrices diagonales, de diagonal dominantes. Entonces, el primer ejemplo es una versión de, es una versión parecida a la que estamos trabajando ahorita. De la primera matriz, es diagonal dominante. Puede usted observar que la suma de los módulos de la fila, de cada fila, mejor dicho, es menor o igual a el de la diagonal, el de la diagonal principal en módulo. De ahí, A sub 2, como otro ejemplo, tenemos esta matriz: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y la matriz A sub 3, que esta sí es una versión de tamaño 3 de la matriz de segunda derivada. Ok. Entonces, un cálculo rápido de determinantes nos muestra que estas primeras dos son singulares. Es decir, no tienen inversa, no son invertibles. Pero esta 3 es no singular. Es decir, es invertible. Ok, entonces, eso nos da una esperanza porque si todas las matrices que fuesen diagonal dominante fuesen singulares, es decir, no tuviesen inversa, entonces sería muy desalentador para para esta aplicación no poder invertir la matriz y por lo tanto no tener una solución única. Pero resulta que hay algunas matrices que son diagonal dominantes, las cuales son no singulares, es decir, tienen inversa y por lo tanto un sistema de ecuaciones con una de esas matrices tendría solución única. Entonces, lo que nos resta es delimitar mejor cuál sería el criterio para saber cuándo una matriz diagonal dominante es invertible. En el caso de las estrictamente diagonal dominantes, no ocupamos ningún criterio más, solo es dominancia diagonal estricta.
En el caso de que sea diagonal dominante, necesitamos unas condiciones extra. Y esas son las que vamos a ver ahora en el teorema 2.4. ¿Okay? Suponga que A es una matriz tridiagonal. Ah, por cierto, todo esto sí era bajo el concepto de matrices tridiagonales. ¿Okay? Entonces, tomamos una matriz tridiagonal definida de esta forma, que sea de entradas complejas de tamaño n por n. Supongo que A es tridiagonal. Y diagonal dominante. Entonces, si además D sub 1 en módulo es mayor estricto que C sub 1, eso quiere decir que en la primera fila la dominancia diagonal es estricta, porque no está permitido el igual, sino que es estrictamente mayor. Entonces, si en la primera fila la dominancia es estricta y los términos de la subdiagonal A sub B son distintos de cero, todos, perdón, todos no, todos excepto el último, todos excepto el último, o sea, para igual 1, 2, hasta n menos 2. Recuerde que el último valor o la última posición para los A es el A sub n menos 1, porque tiene un elemento menos que la diagonal principal. Entonces, si todos son distintos de 0, excepto el último, entonces A tiene una única factorización LU. Eso no nos garantiza todavía que sea invertible, solamente que tenemos una única factorización LU. Lo bueno es que si tenemos una única factorización LU, entonces podemos resolver a partir de ahí con los métodos o con los algoritmos que vimos al final de ayer. Sin embargo, si le podemos agregar una cosita más, ya se vuelve no singular. Okay. Adicionalmente, si D sub n es distinto de 0, entonces A es no singular. Es decir, tiene inversa. Entonces, ¿qué se le pide a usted? Para que una matriz que es diagonal dominante, tridiagonal, pero no estrictamente diagonal dominante, ¿qué se le pide que cumpla para que tenga factorización LU? O mejor dicho, para que sea no singular y que tenga inversa. Se pide que la dominancia diagonal sea estricta en la primera fila, es decir, que la diagonal principal sea mayor que dicho de otra forma, el término 1, 1 sea en módulo sea mayor estrictamente que el término 1, 2. Luego, que la subdiagonal, la primera subdiagonal, sea todo distinto de cero, excepto tal vez el último. Es decir, este elemento de aquí, el de la última fila, puede ser cero, ese no importa. Pero los demás sí tienen que ser distintos de cero. Y por último, si el elemento NN, es decir, el de la esquina inferior derecha, si ese es distinto de cero y se cumple todo lo anterior, entonces la matriz es no singular. Apliquemos este teorema a estos de acá arriba para ver cuál es su validez. Porque, bueno, realmente este teorema no nos sirve para decir cuándo una matriz va a ser singular, pero lo que sí nos dice, lo que sí nos da es para poder asegurar de que sí va a tener inversa, es decir, cuándo va a ser no singular.
Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que el teorema es de la forma sí, entonces. Entonces, si se cumple todo, entonces es no singular, tiene inversa, pero si no se cumple, no significa de que vaya a ser singular. No es un sí, solo sí. Pero veamos, esta de sub 3 es no singular, pero veamos si cumple todo esto. Este bidiagonal es diagonal dominante, eso sí. En la primera fila dice que el módulo de el D1, o sea, este, sea mayor estrictamente que el módulo del C1, o sea, este. Eso se cumple. Bien, el primer criterio. Luego dice que el A sub I debe ser distinto de 0 para todos los de la subdiagonal, la primera subdiagonal, excepto tal vez el último. El último no importa. Pero en este caso, que es de tamaño 3, el n menos 2 es solamente 1, así que solamente nos interesa el primero. Este de aquí debe de ser, no, no debe de ser igual a 0. ¿Ok? Este de aquí puede ser igual a 0 o puede que no. Eso no va a afectar al teorema. Ahora, lo que hemos garantizado hasta ahora es que esta matriz tiene una única factorización LU. Pero si además nos fijamos que este término, el DN, el último elemento de D, es distinto de 0, entonces ya podemos asegurar con todas las de ley que esta matriz es no singular. Esta matriz cumple todos los criterios que aparecen aquí. En cambio, en los demás, por ejemplo, en este A2, no nos sirve para asegurar de que va a ser singular, pero sabemos que no le podemos aplicar este teorema porque este elemento de aquí, por varias razones. En primer lugar, este elemento de aquí es distinto de cero, perdón, es igual a cero y debería de ser distinto de cero. Aunque, bueno, de hecho creo que es la única razón por la que no, sí. O sea, la única razón por la cual este teorema no se le aplica a esta matriz, o sea, no se le puede aplicar, no podemos concluir si es singular o no, pero no se le puede aplicar porque esto es cero. De hecho, tampoco funciona si yo le cambio este cero por un 1. Porque al yo agregar ese 1 ahí, lo que hago es, sí, ya esto se cumple, pero se perdió esto. Ya no es diagonal dominante. Entonces ocuparía colocar otra cosa aquí. Tal vez un 1. Y en ese caso podría ser que sí. Vamos a ver. Sí, en ese caso, con ese cambio, cambiando esos 2 por 1, ya se volvería singular. Lo cual tiene lógica. De hecho, es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal. Así que claramente era singular. Entonces, pero ahí está. Pero la matriz original no se le podía aplicar. Ahora, analicemos el A1. ¿Qué cosas son las que no cumple A1 por las cuales no se le puede aplicar este teorema? ¿Okay? Es diagonal dominante, pero no cumple esta. En la primera fila, la dominancia diagonal no es estricta. Así que no podíamos llegar a la conclusión de que sea no singular a través de este teorema. Entonces, era posible que sí, de repente haciendo el cálculo, a lo mejor el determinante daba distinto de cero, pero mediante este teorema no se podía llegar a esa conclusión. Ok, entonces, y pues de ahí no vamos a profundizar más en el problema porque cómo hacer la factorización LU es exactamente igual que antes, exactamente igual. Entonces, de ahí no profundizamos más en ese problema. ¿Okay? Y pues vamos a pasar a la otra aplicación que es el. ¿Cuál es la mejor traducción de esto? Permítanme que lo tenía en la punta de la lengua. Ya me acordé. Deformación de una viga. Esa es la otra aplicación. Esta es una aplicación. Del tema, podremos decirlo así, de problemas
de autovalores. Entonces, solo para recordar, ¿verdad? Esto en teoría lo manejamos ya bien a esta altura, pero solo para recordar, si nosotros tenemos una matriz, tal que al multiplicarlo por un vector X, yo tenga un cierto valor lambda por X, aquí a X se le conoce como eigenvector o autovector. Eigenvector, autovector, o también se le dice vector propio. Y a lambda se le dice eigenvalor, autovalor o valor propio. Entonces siempre vienen en pares. Para cada eigenvector tiene su autovalor asociado. Es posible que varios autovectores tengan el mismo autovalor. De hecho, el conjunto de todos los autovectores forma un espacio, un subespacio del conjunto de CN, sería en este caso. Conjunto de todos los autovectores a los asociados a este autovalor forma un subespacio. Eso en teoría se debería de ver o en vectores o en geometría analítica vectorial. Pero bueno, eso. Entonces, por cierto, paralelamente a esto, si X es un autovalor, perdón, un autovector y Y un autovalor, lambda un autovalor, quise decir, entonces esto se le llama un eigenpar. Bueno, de hecho, solo lo he escuchado como eigenpar, pero realmente podríamos decir un autopar, solo que es menos común utilizar las otras dos. Así que dejémoslo como eigenpar. Ok, entonces, ahora, el problema de la deformación de viga. Esa es otra aplicación de una de ecuaciones diferenciales. En este caso, la ecuación es esta. R por Y' de X igual a menos F por Y de X con estas condiciones de frontera. Y de 0 igual a Y de L igual a 0. Es el problema de valor en la frontera, donde están estos o las variables y parámetros están delimitados de la siguiente forma. Y de X es el desplazamiento vertical de una viga en el punto X R es una constante de rigidez. De la viga. Aquí F es una fuerza aplicada en el punto L,0 en dirección al origen. En dirección al origen. Y bueno, aquí implícito quedó en esto de aquí que el dominio de esta ecuación diferencial era para x en el intervalo de 0 a L. Aquí lo que se está modelando de forma rápida es que tenemos una viga aquí de longitud L. Entonces aquí es x igual a 0, aquí es x igual a L. Y por alguna razón, en este punto se está efectuando una fuerza que apunta en esta dirección. Vamos a ver, solo verlo así. Se apunta una fuerza en esta dirección que le vamos a llamar F. El origen de esa fuerza puede venir de múltiples factores. Como por ejemplo, se coloca un peso aquí. Bueno, azul no.
se coloca un peso aquí que hace que esto se vaya hacia abajo, lo cual la reacción sería de que este punto se siente jalado hacia la izquierda y en este punto también se siente jalado hacia la derecha. Pero el punto es que no es tanto qué genera la fuerza, sino el hecho de que, o la existencia de una fuerza ahí. Entonces, eso lo que hace es que esta viga se deforme o se pandee y ese desplazamiento de la horizontal que va a formar la viga es este y de x. Ok, entonces sucede que cuando nosotros tenemos este problema, claramente y de x igual a 0 es una solución. Es una solución del problema y lo cumple. Ahora, ¿qué sucede? Que y de que esa solución realmente no es la única, pero dependiendo de quién sea esta fuerza, vamos a tener una solución. Entonces, de hecho, F igual a 0 me genera la solución Y de X igual a 0, que prácticamente es la situación estacionaria. Sin embargo, es posible que cuando la fuerza que se le someta cruce cierto límite o cierto valor, lo que haga es que esto se empiece a pandear. Entonces, ese valor en el cual, ese valor de la fuerza, en el cual esto deja de ser sólido, sino que empieza a curvarse, resulta ser un autovalor del problema o de la ecuación diferencial como tal. Entonces, nuestro trabajo aquí es, ok, ¿cómo encuentro los autovalores de esta ecuación diferencial? Entonces, la respuesta es, si nosotros hacemos una fórmula de aproximación para la segunda derivada de aquí, y pasamos el problema de una ecuación diferencial a un sistema lineal de esta forma, a x igual a un cierto valor por x, entonces resulta que los autovalores de la matriz que resulta sirven para aproximar los autovalores de la ecuación diferencial como tal. Entonces, ese es otro campo de aplicación del álgebra lineal numérica. Entonces, no solamente es resolver ecuaciones para determinar alguna técnica de aproximación de análisis numérico o algo así, sino que también nos sirve para aproximar algunos autovalores de problemas de este tipo a través de los autovalores de una matriz. Entonces, solo vamos a ver, déjenme hacer unos cuantos cambios de variable aquí, porque haciendo unos cambios de variable, transformaremos el problema de modo que esté definido en el intervalo de 0 a 1, que esté definido en este intervalo. Y para eso vamos a definir U que esté definido así, de 0 a 1 a R, que U de T, okay, mejor dicho, que a T lo mande a U de T, que va a estar definido como Y, la función que estamos buscando, evaluado en T por L. Entonces, de aquí, la segunda derivada de u con respecto a t sería igual a l cuadrado por la segunda derivada evaluada en tl. Entonces, estamos haciendo un cambio de variable en la variable objetivo o en la función objetivo para modificar el problema. Aquí está. Para modificar el problema y que nos quede v' en t igual a un menos k de u de t, donde u de 0 va a ser igual a u de 1
igual a cero, y este K no es otra cosa que la recolección de variables. Es decir, antes estaba R igual a menos F, R y' igual a menos FY, y pues haciendo todo el arreglo de variables, el K se termina definiendo como F por L cuadrado entre R. Es solo, como les digo, un reajuste de variables aquí. Entonces vean que prácticamente me quedó la segunda derivada es un múltiplo de la función original. Eso tiene mucho sentido o tiene mucha relación con esto de aquí. Le aplico una operación a la función u, en este caso es la operación de segunda derivada, y me da un múltiplo de la función original. Se parece bastante a esto. Ok, entonces resulta que el autovalor más pequeño que surge de este problema es aproximadamente muy cerca, o mejor dicho, es muy cercano al autovalor que se produce haciendo una aproximación aquí. Entonces, vamos a ver. Ahora introducimos una aproximación en la segunda derivada. Y esa aproximación es exactamente igual como lo hicimos en el problema anterior. Entonces, lo que vamos a tener es la matriz T de segunda derivada multiplicada por, vamos a llamarle un vector B, va a ser un pequeño cambio de nombre. Ya les voy a decir exactamente la relación. Pero entonces, este B o esta T por B lo podríamos escribir como h cuadrado, de hecho, vamos ver. Sí, h cuadrado por k por b. Entonces, ¿cómo sale esta matriz T de aquí? Primero, en similitud a lo que habíamos hecho antes, vea que la segunda derivada tenía un signo negativo. Entonces solamente se la pasamos del lado derecho porque aquí en esta nueva aplicación aparecía el signo negativo al lado derecho. Se lo ponemos acá. Y ahora lo que sale de aquí es la matriz de segunda derivada dividido entre el h cuadrado. El h cuadrado es este de aquí. A ver, ¿dónde está? Este de aquí. Ese h cuadrado lo pasamos a multiplicar igual que aquí. Entonces ahí está el h cuadrado, el k ya estaba de este lado y estos b son simplemente las aproximaciones de u en los nodos que nosotros nos damos. Entonces, ¿dónde? B es simplemente esto de aquí. V sub 1, V sub 2, hasta V sub M, o V sub N sería en este caso, no, M, V sub M, transpuesto porque es vector columna, y V sub J es igual a, o sirve para aproximar a U en X sub J, igual que antes. Okay. Entonces, vamos a ver. Sí. Entonces, a partir de este punto, como T, la matriz de segunda derivada, ya sabemos la forma que tiene, es 2 en la diagonal principal y menos 1 en la supradiagonal y en la subdiagonal, solo vamos a agregarle un subíndice M aquí. Este subíndice M es solo para decir el tamaño de la matriz. Ya sabemos qué forma tiene, solamente que es de tamaño M. Eso es lo único nuevo acá. Y vamos a ver. Okay.
Y bueno, resulta que hay una relación, o mejor dicho, no siempre los autovalores de una matriz se pueden calcular de forma exacta, sobre todo cuando es así, o sea, cuando tiene una estructura específica, no siempre se pueden calcular los autovalores de forma exacta. Muchas veces se tienen que aproximar los autovalores y pues esperemos que nos dé el curso para ver métodos de aproximación de autovalores, pero en este caso se puede hacer de forma exacta. Y solamente les voy a dejar el lema de cómo se construirían esos autovalores, solamente que de forma general, es decir, el siguiente lema. Nos dice cómo calcular los autovalores y autovectores de una matriz de la siguiente forma. Entonces, vamos a llamar aquí T1 a esta matriz. Tenemos D A D 0 0, no, 0 A 0 A D A. Y aquí vamos a tener una estructura tridiagonal. Entonces, aquí tenemos puntos suspensivos. Vamos a ver. Vamos a tener A, D, A, D, aquí A, D, sí. Cero y aquí van a ir de esta forma. Y el punto es que tenemos una matriz tridiagonal donde la supradiagonal tiene el elemento A igual que la subdiagonal y en la diagonal principal hay un D. De tal manera que está aquí, se pide que T1 sea diagonal dominante. ¿Okay? De hecho, estrictamente diagonal dominante. Que T sea estrictamente diagonal dominante. Entonces, para una matriz de esa forma, este lema me dice cómo deben de ser los autovalores y los autovectores. Te recomiendo leerlo sobre todo del libro porque es una, o sea, lo traje directamente de ahí. Pero ya en la clase de hoy no nos va a quedar el chance de poderlo profundizar. Pero básicamente dice eso. Si tenemos una matriz de esta forma, estrictamente diagonal dominante, y definiendo H como esto de aquí, entonces
Aquí nos dice cuál debe ser la forma de los autovalores y de los autovectores. Y dice que adicionalmente, aparte de dar la forma de los autovalores y autovectores, que los autovalores son distintos, eso es un buen punto a tener en cuenta, y que los autovectores son además ortogonales, porque cumplen esto. ¿Okay? Entonces, posiblemente podamos hablar de esto en la siguiente clase que no sé si tienen problema con que sea mañana, es que con esta semana sí tuve yo un contratiempo, no sé si tenemos el chance de reunirnos mañana. No sé si tienen algún problema con eso. Está bien, Lee. Ok, entonces hagamos así. Quedemos mañana a la hora de clase. Y lo único es que si alguien no puede por alguna razón, no se sienta presionado, siempre va a quedar la clase subida para que pueda revisarlo y si surge alguna pregunta o duda, siempre me puede contactar para abordarlo. Entonces, por lo demás, lo voy a dejar aquí. Tengan feliz tarde y pues, vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz tarde. ¿Listo? Feliz tarde, Luis. Gracias, Lick. Feliz tarde. Entonces.